Afortunadamente para el bolsillo de miles de mexicanos que viven en la frontera norte de México, el costo de la gasolina se redujo desde el primer día de este año, debido a la homologación del precio del combustible con el de Estados Unidos, y la reducción de impuestos que implementó el gobierno federal en la zona. Este primero de enero entró en vigor el programa de estímulos que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador para la frontera norte, donde uno de los beneficios fue la reducción en el precio de la gasolina. La medida que contempla las zonas fronterizas de Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Sonora y Baja California, logró que los energéticos cuesten igual que en los estados de la Unión Americana de California, Arizona, Nuevo México y Texas. Por lo anterior, en las redes sociales los usuarios aplaudieron que ya se aplique la disminución. Los lugares que se han visto beneficiados son, Baja California, Tamaulipas y Ciudad Juárez, donde se han reportado precios de hasta 13,17 pesos por litro. He hecho otro compromiso que cumplí mi presidente, la gasolina ya bajó a 13,54, así es en Tamaulipas ya bajó la galosina, no lo podemos creer, la gasolina bajó, es algo increíble para ver si, sí. He hecho otro compromiso que cumplí mi presidente, la gasolina ya bajó a 13,54, así es en Tamaulipas ya bajó la galosina, no lo podemos creer, la gasolina bajó, es algo increíble, para ver si, Carlo Azuara Quintero, arroba Quintero Azuara, January 2, 2019 en Ciudad Juárez, Oxogas actualizó sus precios al ofrecer a 13,53 pesos la Magna y 15,41 pesos la Premium. Hora y media después la gasolinera Petrol actualizó sus tableros y sorprendió a los ciudadanos de dicha ciudad fronteriza, pues ofrecía el combustible aproximadamente 50 centavos más barato que Oxogas. Se espera que el próximo viernes 4 de enero, López Obrador visite Reynosa, donde lanzará de manera formal el proyecto. Con información de Milenio y Regeneración Foto, Martín ZETINACUARTOSCURO, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.